Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy hablaremos del té matcha y de sus grandes beneficios para la salud y para el cuerpo. Sin duda es el rey de los té verdes. El té matcha, al igual que el té verde, proviene de la planta de la Camellia sinensis, pero se cultiva de una manera diferente. Lo que hacen los agricultores es cubrir las plantas durante 30 días antes de la cosecha. Con esto se evita que les dé la luz del sol. Esto aumenta su producción de clorofila y a su vez aumenta la producción de aminoácidos y le da a la planta un color verde más oscuro. Pero ¿cuáles son los beneficios que nos puede aportar el té matcha? En este vídeo te aportaré 7 grandes beneficios. Si te gusta el vídeo, hazle me gusta en YouTube y no olvides suscribirte. El té matcha es rico en catequinas, un tipo de compuesto vegetal que se encuentra en el té y que actúa como un antioxidante natural. Los antioxidantes nos ayudan a estabilizar los radicales libres dañinos, que son unos compuestos que pueden dañar las células y provocarnos enfermedades crónicas. Según una estimación, el número de ciertas catequinas del té matcha es hasta 137 veces mayor que en otros tipos de té verde. En un estudio se pudo comprobar que los ratones que recibieron suplementos de té matcha redujeron los daños provocados por radicales libres y tuvieron una mayor actividad antioxidante. Incluir el té matcha en tu dieta te puede ayudar a aumentar la ingesta de antioxidantes y te ayuda a prevenir el daño celular e incluso reducir el riesgo de varias enfermedades crónicas. El hígado es vital para la salud y desempeña un papel central en el lavado de toxinas, la metabolización de los fármacos y el procesamiento de nutrientes. Algunos estudios han podido comprobar que el té matcha nos ayuda a proteger la salud del hígado. En un estudio realizado con ratas diabéticas que duró 16 semanas, se pudo comprobar que el té matcha ayudó a prevenir el daño tanto en los riñones como en el hígado. En otro estudio realizado con 80 personas que sufrían enfermedad de hígado graso no alcohólico, a un grupo de estas personas se les dio 500 miligramos de extracto de té verde al día durante 90 días. Al otro grupo se les dio un placebo. Pasadas 12 semanas se pudo comprobar que las personas que tomaron extracto de té verde redujeron de manera importante los niveles de enzimas hepáticas. Unos niveles altos de estas enzimas son un marcador de daño hepático. Además, en un análisis de 15 estudios se pudo comprobar que el consumo de té verde se asoció con una disminución del riesgo de enfermedad del hígado. Algunas investigaciones han demostrado también que varios de los componentes del té matcha nos pueden ayudar a mejorar la función cognitiva. En un estudio realizado con 23 personas, se pudo comprobar que al tomar estas 4 gramos de té matcha al día, consiguieron mejorar la atención, el tiempo de reacción y la memoria. Otro pequeño estudio mostró que el consumo de 2 gramos de polvo de té verde al día durante 2 meses ayudó a mejorar la función cognitiva en personas de edad avanzada. Además, el té matcha contiene más concentración de cafeína que el té verde. Muchos estudios han podido comprobar que el consumo de cafeína ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo, citando tiempos de reacción más rápidos, mayor atención y memoria mejorada. El té matcha contiene un compuesto llamado L-teanina, que altera los efectos de la cafeína, promueve el estado de alerta y nos ayuda a evitar la caída de los niveles de energía que se producen cuando tomamos cafeína. La L-teanina también se ha demostrado que aumenta la actividad de la onda alfa en el cerebro, lo que nos ayuda a inducir la relajación y reduce los niveles de estrés. El té matcha está repleto con compuestos que promueven la salud, incluyendo algunos que se han relacionado con la prevención del cáncer en estudios de probeta y animales. En un estudio, el extracto de té verde consiguió reducir el tamaño del tumor y ralentizó el crecimiento de células de cáncer de mama en ratas. El matcha es especialmente alto en epigalocatequina, un tipo de catequina que se ha demostrado que tiene propiedades anticáncer. Un estudio de probeta encontró que la epigalocatequina matcha ayudó a matar a las células de cáncer de próstata. Otros estudios de probeta han demostrado que la epigalocatequina es eficaz contra el cáncer de piel, de pulmón y de hígado. Necesitamos más estudios en humanos para comprobar los efectos positivos del té matcha contra el cáncer. La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en el mundo, lo que representa casi un tercio de todas las muertes que se producen en personas mayores de 35 años. Algunos estudios han demostrado que beber té verde, el cual tiene un perfil nutricional parecido al té matcha, nos ayuda a proteger contra enfermedades del corazón e incluso reduce sus factores de riesgo. Se ha podido demostrar que el té verde nos ayuda a reducir los niveles de colesterol total y colesterol malo, así como los niveles en sangre de triglicéridos. También nos ayuda a prevenir la oxidación del colesterol malo, otro factor que puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Los estudios observacionales también han demostrado que el consumo de té verde está asociado con un menor riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.
Cuando se combina con una dieta balanceada y un estilo de vida saludable, beber té matcha nos ayuda a tener un corazón sano y nos protege contra la enfermedad. Si echas un vistazo a cualquier suplemento de pérdida de peso, hay muchas probabilidades de que encuentres el extracto de té verde entre sus ingredientes. El té verde es conocido por su capacidad para aumentar la pérdida de peso. De hecho, los estudios demuestran que puede acelerar el metabolismo, lo que aumenta el gasto de energía y nos aumenta también la quema de grasa. Un pequeño estudio mostró que tomar extracto de té verde durante el ejercicio moderado aumenta la quema de grasa hasta en un 17%. En otro estudio realizado con 14 personas, se pudo comprobar que tomar un suplemento que contuviera extracto de té verde ayudó a aumentar de manera importante el gasto de energía en 24 horas, en comparación con un placebo. Una revisión de 11 estudios también pudo demostrar que el té verde reduce el peso corporal y ayuda a mantener la pérdida de peso. Aunque la mayoría de estos estudios se centraron en el extracto de té verde en lugar del té matcha, hay que decir que el té matcha y el té verde provienen de la misma planta y contienen un perfil nutricional muy parecido. Por supuesto, es importante que combines el té matcha con una dieta nutritiva y un estilo de vida activo para aumentar la pérdida de peso. Conseguir todos los beneficios del té matcha es muy sencillo. Además, seguro que te gusta porque es delicioso. Puedes prepararlo, por ejemplo, de la manera tradicional, combinando de 2 a 4 gramos de polvo matcha con unos 60 ml de agua caliente. Lo mezclas todo con un batidor llamado bambú. Este batidor lo puedes encontrar en una tienda especializada o en una tienda japonesa. También puedes ajustar la relación de matcha y agua a la consistencia que desees. Por ejemplo, lo puedes preparar menos concentrado. Sería un gramo de polvo matcha con unos 120 ml de agua caliente. O lo puedes preparar más concentrado. Serían 4 gramos de polvo matcha con unos 30 ml de agua. También puedes echar el polvo matcha encima de tu café con leche o en tus batidos de proteínas. Con ello conseguirás aumentar el contenido de nutrientes de tus recetas. Como siempre, es muy importante la moderación. Aunque el té matcha aporta muchos beneficios para la salud, es importante que tengas claro que más no es necesariamente mejor. Se han podido reportar problemas en el hígado en algunas personas que bebieron más de 6 tazas de té verde al día. Esto se traduce en unas 2 tazas de té matcha, ya que el té matcha es mucho más concentrado que el té verde. El matcha también puede aumentar la exposición a contaminantes como los pesticidas, los productos químicos e incluso el arsénico que hay en el suelo, donde se cultivan las plantas del té. Por ello es muy importante que no tomes más de 1 o 2 tazas al día y busques variedades que sean orgánicas certificadas. Con ello conseguirás todos los beneficios para la salud sin correr el riesgo de los efectos secundarios negativos. Si todavía no has probado nunca el té matcha, corre a hacerlo porque es espectacular. Te aportará muchos beneficios para la salud. Si ya lo has probado, me gustaría que dejaras tu comentario debajo del vídeo. ¿Cuáles han sido los beneficios que has notado tomando té matcha? Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, hazle me gusta en YouTube, compártelo, cuídate mucho. Te veo el sábado en el próximo vídeo y recuerda, lo mejor está por llegar.